Diputados han anunciado acciones de cabildeo con los congresistas de los Estados Unidos. Sin embargo, pareciera o que no están dando resultados esos cabildeos o que no nos están tomando en cuenta los pares en los Estados Unidos. Y la pregunta concreta respecto a este tema es, ¿qué ha pasado con ese cabildeo que se ha hecho en temas, por ejemplo, como la revisión de la colaboración bilateral, lo que tiene que ver con los aranceles, lo que tenía que ver con el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué es lo que están contestando los congresistas de los Estados Unidos? Dos, pregunta número dos. Trump asegura que esta política de tolerancia cero hacia los migrantes es consecuencia de la negativa de los demócratas a aceptar cambios en la ley migrante y la construcción del muro. En esta ocasión, ¿los legisladores mexicanos tratarán de ir a Estados Unidos para convencer a sus pares de que, a pesar de este uso como carne de cañón de los menores de edad, no cedan a las presiones de Trump y no le den lo que quieren ese perfil de ley migrante, de migración mucho más dura que es la que ha buscado desde que ganó la presidencia? Tres, ¿qué consecuencias tiene para el mundo la salida de los Estados Unidos de los derechos humanos, dado que Estados Unidos, no lo podemos negar, es el principal financiador de todos estos organismos e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y además varias de estos organismos tienen su sede en los Estados Unidos? Me gustaría que nos explicaran un poquito más este impacto que tendría a nivel internacional. Muchas gracias. Mire, hay algo que quiero decir con todas sus letras, es muy penoso, pero debo decirlo. La condena no solo es al presidente Trump, sino a todos los que lo apoyan. Debemos recordar que los legisladores republicanos, por lo menos, la mayoría de ellos están con el presidente Trump y muchos ciudadanos norteamericanos. Y tal vez a los ciudadanos no se les condene, pero sí se les debe exhortar a recordar los orígenes libertarios de su nación. La primera nación en el continente americano que logró su libertad respecto a las potencias europeas y que tomó esa bandera como fundamento de su constitución y más adelante de los derechos fundamentales del hombre que hizo propios. Creo que si bien la condena debe ser a este presidente, a los que lo apoyan debe ser un llamado y un recordatorio de su glorioso pasado. Como señala, son varias preguntas, pero tienen un hilo conductor lógico. Es lo primero. Sí estamos en un tema que habló, tu servidor en lo personal mandó cartas en la primera etapa a los congresistas de Estados Unidos, tuvimos alguna respuesta, pero finalmente hay que tener claro una cuestión, que los congresistas de Estados Unidos, al igual que los congresistas mexicanos, respondemos ante nuestro pueblo y hablamos frente a nuestras comunidades. Entonces, tenemos una argumentación, tenemos una razón, tenemos una lógica y la hacemos valer. Pero finalmente es un diálogo, pero no es la respuesta que ellos van a tener. Por el otro lado, el tema de fondo de todo lo que estamos viviendo es que hay una elección en noviembre, la elección de medio término. Esto definirá el escenario de poder para el final del periodo de Trump. ¿Cuál es la presión? ¿Por qué llegar a cuestiones tan atroces como tener niños en jaulas? Que dentro de toda la maldad que lleva, tiene un elemento también escénico, es teatral, es una cuestión, es una demostración de su inhumanidad y de su poder, pero no es un acto de irracionalidad, es un acto de negociación. ¿Qué es lo que está diciendo? Es como lo hemos visto, como lo señalabas, ya hemos ido conociendo a Trump en su faceta de presidente. Entonces, lo que está haciendo es poniéndose en una posición de negociación que él asume como de fortaleza para tratar de obligar a los otros a ceder, porque lo que él está diciendo con esto es, yo no voy a ceder, yo no me espanto, yo puedo meter niños en jaulas, ¿qué les puedo hacer a ustedes? Entonces, lo que está teniendo es una posición de negociación que él calcula más fuerte, para que se espanten todos y cedan a sus designios. Entonces, lo que está haciendo es forzar para que los demócratas cedan
y le autoricen el dinero que va a tirar en lo del muro. Pero, ojo, lo que está de fondo no es el muro, no el muro. Se ha señalado en este Senado, no es un tema de obra pública. Es un tema del nuevo orden internacional que quiere prevalecer, nada más que tiene un pequeño problema su proyecto, que a diferencia de la paz de Westfalia, que platicamos con el diputado cuando después de las guerras napoleónicas o después de la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones, o después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, el nuevo orden mundial que propone Trump es sobre su persona. Entonces, todo lo que estamos viendo son acciones de una estrategia de negociación sin principios, agresiva y orientada a un público en específico de Estados Unidos. ¿En qué afecta a los derechos humanos? Todo. Uno, porque hemos visto un realineamiento en el poder. Vemos que Trump se siente más cómodo con Norcorea, con Rusia, con quienes no eran sus aliados tradicionales, ofende a los japoneses, ofende a los canadienses, ofende a los mexicanos, ofende a los alemanes. Entonces, él se está corriendo de los países con una vocación y con una aspiración democrática de globalización y de multilateralismo hacia relaciones bilaterales donde no les importa ni la democracia, ni el libre comercio, ni la globalización. Entonces, sí hay un corrimiento en el poder. Lo que te muestra al final del día es que sí, Estados Unidos es un importante patrocinador de Naciones Unidas y de derechos humanos, pero para el volumen de su economía es realmente insignificante, no es algo que represente un ahorro. Lo que te está diciendo es que está sacando su prioridad, está sacando su interés del tema de derechos humanos. Y claro, es lógico, si tiene niños en jaulas, entonces ¿cómo va a ser posible que mantenga esta agenda? Es un poquito la perspectiva. Nuevamente, aquí tenemos que ser muy respetuosos. Esta es una opinión personalísima, no abro a nombre de la mesa directiva, es una reflexión y sí es importante acotarla, ¿no? Gracias. Y nada más para terminar, es nuestra convicción que los posicionamientos que ha tomado la Cámara de Diputados, el Senado, la Comisión Permanente, cada uno en su momento, pues han tenido eco y han sido muy bien recibidos por nuestras contrapartes en Estados Unidos. Y prueba de ello es que el presidente Trump pues tiene un Congreso que no necesariamente le es afín y no necesariamente comparte, pues ahora sí que todas sus barbaridades y todas sus locuras, y eso en buena medida por la estrecha relación que existe entre legisladores mexicanos y estadounidenses, con los cuales tenemos pues una visión compartida y tenemos pues una visión de comunidad que lamentablemente no comparte el presidente Trump. De manera que creo que pues precisamente hace un año, en la Comisión Permanente de hace un año, la Comisión Permanente manifestó enérgicamente que para México sería inadmisible no tener un capítulo de resolución de controversias en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y efectivamente ese fue uno de los temas en los cuales México mantuvo una posición pues enérgica, una posición digna y una posición que el presidente Trump nunca acabó de aceptar. Pero bueno, eso muestra que el Congreso mexicano ha actuado con dignidad, tenemos interlocución con nuestros pares en Estados Unidos, hay muy buenos aliados mexicanos de aquel lado. Y la prueba del buen resultado de esto es que pues el presidente Trump no las trae todas consigo en el Congreso estadounidense, y prueba de ello es la barbaridad que está haciendo ahorita poniendo a los niños en las jaulas. Tenemos una pregunta más del señor Víctor Mayén de Capital México. Buenos días, senadores, diputados. Son dos preguntas rápidamente. La primera, Trump en el discurso de ayer que pronuncia responsabiliza nuevamente a México de este problema por tener medidas laxas para combatir la inmigración que proviene de Centroamérica. El cuestionamiento va en el sentido de si realmente México es responsable o corresponsable de lo que está sucediendo por dejar pasar a los migrantes, según Trump, y si realmente tenemos leyes laxas para combatir la inmigración ilegal. Y dos, también se ha cuestionado mucho que no basta la condena que hizo ayer la Cancillería de que separar familias es cruel e inhumano, que falta más energía en el discurso, más contundencia. Realmente el gobierno tendría que escalar otros peldaños y recurrir a organismos internacionales para poner una protesta de esto que está sucediendo en Estados Unidos
en primera instancia en la OEA o algún otro organismo multilateral. Si me permiten. Desde parte del pronunciamiento que vamos a hacer en unas cuantas horas, pues va en ese sentido, va en el sentido de exhortar al Estado mexicano a que se retire de todas las mesas de cooperación bilateral en temas de lucha contra el terrorismo, de lucha contra la delincuencia organizada y de migración con Estados Unidos hasta que el presidente Trump no trate con dignidad a los migrantes que llegan a su país de la nacionalidad que sean. Creo que si Trump está insatisfecho en el esfuerzo que se está haciendo en México para ordenar el paso migratorio por territorio nacional, bueno, pues dejemos de colaborar con ellos y dejemos de hacerlo. Los que más pierden son ellos. Y si yo fuera el pueblo de Estados Unidos, estaría muy preocupado el día que México deje de colaborar con ellos en temas de migración, de lucha contra el terrorismo y de lucha contra la delincuencia organizada. De manera que nosotros exhortamos al Estado mexicano a que le tome la palabra a Trump y si no está contento, pues ahora sí que se rasque con sus uñas y que haga su propio esfuerzo. México hace un gran esfuerzo por ordenar el tráfico migratorio, hace un gran esfuerzo por ayudar a proteger la frontera de Estados Unidos contra amenazas terroristas, hace un gran esfuerzo también para contribuir en este esfuerzo regional para combatir la delincuencia organizada y es la verdad bastante injusto que el presidente de Estados Unidos no lo reconozca y es parte de nuestro exhorto. También parte de nuestro exhorto y de las acciones que nosotros proponemos es en las instancias multilaterales legislativas, pues actuar con mucha contundencia en defensa de los derechos humanos de los niños, condenando y señalando y exhibiendo lo que está pasando en la frontera al poner a niños en jaulas como si fueran animales. Y también exhortamos a la diplomacia mexicana a que en los espacios multilaterales donde participa y donde la diplomacia mexicana tiene un papel destacadísimo, la diplomacia mexicana es líder y es de las mejores del mundo, pues también se manifieste y condene lo que está sucediendo en los organismos multilaterales en los cuales participamos y tenemos un liderazgo innegable después de muchos años de México ser líder en temas diplomáticos. Así que estamos. Uh-huh. Nada más, respondo a la pregunta de Víctor. Dos cosas. Uno, un día Trump dice que las leyes de Estados Unidos son muy laxas y que deberían de ser como las de México. Al otro día dice que es al revés. Pues entonces, ¿quién lo entiende? Pero ya nada más como última reflexión, el día que el gobierno de Estados Unidos y que ponga tantos muertos como pone México en la lucha contra el narcotráfico, ese día podrá alcanzarle para decir que hacemos poco, porque todo el combate al narcotráfico, el más sangriento, el más duro, el más pesado, el más difícil, se ha dado de este lado de la frontera. Segundo, todas las drogas pasan por una aduana y se llama la aduana de los Estados Unidos. Entonces, ellos son los que son tremendamente ineficientes. Ellos son los que no están colaborando. Ellos no han ayudado ni un milímetro en disminuir el tráfico de armas hacia México, cuando México ha pagado con sangre, ha pagado con dolor esta colaboración. Entonces, no le alcanza de ninguna forma para hacer esas afirmaciones. Pero bueno, nuevamente sabemos que no hay bondad en sus palabras, que no hay honestidad, solo hay una estrategia torcida de negociación para intereses aún más torcidos. Gracias. La mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso les agradece su presencia.